Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Huiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video. El título es TED Project número 70. Estamos en el módulo personas, estamos en la actualización, vamos a trabajar la persona, vendedores, y es la entrega número 1. Empecemos. Bueno, trabajando con función a reutilizar cosas. Entonces le da el lugar a lo del vendedor. Vendedor. Entonces aquí en la consulta, el vendedor tiene toda esta ficha. Entonces hacemos un clic derecho, vamos acá a la vista del diseño, aparece ahí inmediatamente referido el nombre, que es en este caso FMCS Persona B, BDR1. Entonces lo buscamos acá, FMCS Persona BDR1. Sacamos de este una copia y pegamos. Bueno, le ponemos el nombre como. Simplemente este CS se quita y se le pone AC y el término copia de se retira. Ahí está, se retira. Una vez que ya está eso, entonces este elemento se cierra. Y vamos a buscar el AC. Listo, ahí está. Clic derecho, vista diseño, se edita. Se le cambian los términos, entonces acá le decimos actualizar. Listo. Aquí vamos a bajar esto. Vamos a cuadrarlo acá de manera que nos quede más pequeño. Ok. Este término, todo esto, ay, a ver, aquí, todo este término que está acá, la lista, fecha inicial, fecha final, eso se retira. Acá donde dice valor servicio, valor producto, eso se queda, ¿sí? Eso lo dejamos acá presente. Aunque claro está que podríamos también hacer algo acá. Podríamos mover esto y ponerlo simplemente acá. Ahí, listo, bajamos ahí y esto lo movemos hacia la derecha, ahí para que pues quede mejor ahí todo esto alineado a la derecha, ahí está. Esto lo recogemos. Ahí, esto lo cuadramos hacia la izquierda. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Que vamos a trabajar muy parecido a lo que hicimos con proveedores. Muy parecido. Entonces, ¿cómo va? Bueno, aquí, entonces, primero, vamos a quitar el bloqueo de los siguientes elementos. Fecha, alta. Mi celular, dirección, email. Quitamos el bloqueo de esos elementos. Datos. Bloqueado está en sí. Entonces le decimos que no está bloqueado. Para que se pueda modificar. Bueno. Buscar tipo venta. Entonces acá. Aquí dice permitir ediciones. Le decimos que no. Y en este también le decimos que no. Listo. Ok, entonces tipo por venta, buscar, tipo clase, vendedor, interno, externo, listo. Fecha del vínculo, tipo venta, clase, vendedor, entonces ahí está. Entonces tanto este queda
bloqueado, no está bloqueado. Este sí se bloquea. Y este también lo bloqueamos. Ok. Bueno, entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, esta situación que está acá, de este cuadro lista que dice tipo venta, que dice servicio, producto, entonces la intención es que acá el tipo venta, que se llama tipo venta, cambie, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar? Vamos aquí a activar acá. Ahí. Entonces, acá donde está, ahí aparece el nombre de un formulario. Entonces, esto lo quitamos y ahí vamos a poner así. Me tipo venta punto value igual me punto lstb, ahí está, punto value, para que él asigne, ¿no es cierto? Ok, entonces se guarda, cierra. En la clase del vendedor, la misma historia. Entonces ahí quitamos toda esta línea y ponemos me clase vendedor punto value igual me punto lst clase vendedor punto value. Listo, ahí está. Quiere decir que cuando yo toque acá o cuando toque acá, él bota dato acá y bota dato acá. ¿Correcto? Bueno, vamos a revisar el código de todo esto. Entonces miramos, ver código. Entonces empezamos desde arribita. Entonces, buscar dir, buscar nb, f, fin, todo esto y hasta aquí, todo esto se va. Hasta ahí, todo eso se va. For load queda lista 5, no existe, porque se borró. Entonces se va. Lista 7 es donde está figurando el nombre de los vendedores, se queda, se refresca. Están las dos listas, la de la clase de venta y el tipo de venta, está asumiendo ya lo que acabamos de mirar. El nombre se actualiza de minúscula a mayúscula. Y otra zona, eso también se quita. Bueno, entonces ahí estamos. Listo, guardamos, cerramos. Bueno, ¿qué nos queda por hacer acá? Bueno, la idea es que acá en tipo venta, cuando yo le haga acá un clip, o cuando yo le haga aquí un clip, ¿cierto? Si yo aquí le hago un clip, actualice. Entonces, hoja de propiedades, al hacer un clip, ahí simplemente que refresque el dato. Entonces ahí sería me.refresh. Listo, guardo acá y cierro acá. Y lo mismo cuando yo le dé clic acá, que también refresque. O sea, actualice, ¿no? Me.refresh. Listo. Y ya, eso es todo. Nada más ahí. Falta el botón de actualizar. Entonces, para eso, ahí está, clic derecho, vista diseño, entonces este botoncito se copia, cerramos y aquí en este detalle lo pegamos, lo vamos a trasladar abajo, vamos a ponerlo por acá, ahí está bien, perfecto, ahí está, entonces este botón, le vamos a dar su respectiva configuración. Cuando se le haga un clic, lo que él tiene que hacer es simplemente grabar docmd.run command accmd6. Listo. Y debe sacar un mensaje msgboss entre comillas que diga su dato se actualizó satisfactoria satisfactoria
satisfactoriamente. Listo, bebe information, coma, aquí le ponemos aviso, bebe project y listo. Bueno, guardamos la información, salimos de aquí y ya quedó. Entonces se guarda y conectamos esto en el formulario del menú. FM menú, persona, así. FM menú, personas, así. Ahí está. Clic derecho, vista diseño. Seleccionamos el cuadro lista. Vamos a la programación del control. Entonces acá simplemente quitamos este apóstrofe. Cambiamos acá el término CS poniéndole el término AC. AC queda FM AC persona BDR1. Listo. Y grabamos y ya quedó. Ya quedó conectado. Entonces, prácticamente ya con este panel principal. Entonces, ahí sencillamente entramos, elegimos acá administrador, entre 1, 2, 3, personas, actualizar, vendedores, y ahí está ya. Entonces, cuando yo tomé acá, por ejemplo, que el vendedor tal tenía con el tipo de venta un producto, entonces le digo, no, ahora es un servicio, y sigue siendo interno. Entonces, cuando yo le doy un clic acá, automáticamente ya refresca. ¿Sí? Grabo la información y listo, ya lo está. ¿Ok? Bueno, mis amigos, eso es todo. Entonces ya prácticamente actualizar queda listo. Entonces tenemos ya dar alta, consultar, actualizar, listo. Entonces después seguiremos con dar baja y listar. Entonces esta parte, todo lo que es la sección de actualizar de las personas está completo. Se termina entonces este video número 70. Muchas gracias. Recibo de ustedes con gratitud el comentario, el like, la suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.